Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un viaje más. En esta ocasión, antes de iniciar, me gustaría mandar un saludo a las personas que nos comentaron en el video de Yecapixtla. Un saludo para Tonena Roth, para HDZ, para Andrei Casales, para Kikemis Monk, para Adrián Gómez, para Cristian Armando Salas Negrete, quienes tomaron el tiempo de ver nuestro video de Yecapixtla y dejarnos un comentario. Un saludo para todos ellos y esperamos que estos videos sigan siendo de su agrado y que no se pierdan ninguna rodada más. Así que ¡vamos! ¡Vámonos! Bueno amigos, pues esta vez nos vamos a ir de ruta, no sabemos al destino al que nos dirigiremos, pero como dijeron los marineros, a donde nos lleve el viento. Ahorita vamos a ir por Wendy y después elegiremos la ruta a la que nos dirigiremos, así que acompáñennos, esta es una rodada más de Viajes en Moto. Después de esperar mucho tiempo, Wendy acaba de llegar. Ahí está. Así que vamos a ver a dónde vamos. Bueno amigos, pues donde nos lleva el viento vamos a ir, y esta vez vamos a ir a un lugar que se llama San Francisco Temezontla, más conocido como Temezcondes. Para llegar a Temezontla podemos tomar la autopista que llega a San Martín y desviarnos a la altura de la zona militar, así que vamos a darle un rato y lleguemos a Temezcondes, San Francisco Temezontla. Esta localidad está situada en el municipio de Panotla, en la parte alta. La palabra Temezontla deriva del idioma náhuatl y significa lugar abundante de troncos de maguey. Nos dirigimos a este lugar ya que se festejaba al santo patrono de este lugar, que es San Francisco de Asís. Pero antes nos detendríamos en un lugar muy extraordinario donde hay paisajes súper bonitos. Además de que este lugar tiene una vista hermosa para ver toda la ciudad, ver estos bonitos paisajes también es muy significativo, ya que este lugar fue uno de los primeros lugares que recorrió Wendy como copiloto mío. Ella comenzó a conocer un poco de esta pasión sobre el motociclismo y ella supongo que había recorrido esos lugares en auto, y como sabía que me gustaba curvear un poco, me llevó a este lugar muy bonito. Un dato interesante por si quieren venir, también este lugar es conocido como Las Antenas, así que pueden venir aquí. Estamos aquí en una especie de auditorio. Acabamos de llegar y estamos viendo que hay una especie de baile tradicional. Wendy me dice que son los moros. En
En realidad no sabíamos nada de esta danza, así que nos pusimos a investigar para comentarles un poco de ella. Wendy dijo que se llamaba Los Moros y en esta investigación hemos descubierto que la danza se llama Moros y Cristianos y es una representación de la lucha entre el bien y el bien representado por los cristianos y el mal por los herejes, ya que por medio de ellos se logró la conversión de los indios a la religión cristiana. Algo importante es que esta danza fue transmitida por danzantes del municipio de Santorum, de donde se heredaron la música, la coreografía, el vestuario y los diálogos, ya que es una obra teatral dramatizada. También esto es un fraude porque tengo jugadores lesionados. Podemos ver, tiene pies, uno está lesionado. Con uno menos sacaremos el partido. Pero tienes el diablo en tu portería. Ah, tengo un diablito en mi portería también. En la defensa tengo otro diablito. Ahorita que estamos caminando por la zona central de esta comunidad, pasamos aquí a la iglesia y me percaté de algo curioso que personalmente no había visto. Es que hay muchos santos acompañando al santo que se celebra en este lugar, que es San Francisco. Y ahorita nos va a explicar Wendy un poco de lo que es, lo que me acaba de comentar, y es como cultura general que debemos de saber. Tengo entendido que cuando hay una fiesta de pueblo, es encargado de la iglesia, hace una invitación. Santito viene acompañado de los fiscales, tengo entendido. Ellos traen a las imágenes, el santito lo ponen al inicio, recibiendo de frente al otro santito. Y ya se quedan de aquí, dependiendo, yo creo que cada pueblo, pero se queda lo que es el domingo y el lunes, y el martes se van, o algunos otros se van. Así que nos vemos la próxima rodada, señores, amigos y conocidos.